Fran, bueno, muchos ya lo conoceréis, es el capitán del Ibiza. Pero bueno, Fran, llevas una larga trayectoria, si quieres ir comentando, porque has pasado por equipos que ahora mismo están en primera, como el Mallorca. Repasaremos un poco para que la gente te conozca. Empieza tú, si quieres, con el San Andreu, Badalona, bueno, un poco tu trayectoria rápido. Pues, bueno, de fútbol base empecé en Olesa, en mi pueblo. Nada, ahí en infantil fui, o sea, la DAM, pues Júpiter, y luego acabé, bueno, fútbol base en Tarrasa, donde de ahí pasé al filial y acabé con primer equipo. Luego ya San Andreu, segunda B, Español, Badalona, bueno, Baleares también un año, y de ahí ya luego Mallorca, un cedido también en el UCAM. Con el Mallorca ascendimos segunda. Con Vicente, el medio ¿no? Año que estuve. Esto estaba Vicente. Al principio, luego fui a UCAM y luego ya a Ibiza. Vicente Moreno. Cuatro años en Ibiza. Este es el cuarto año ya en Ibiza, ya. Este es mi cuarto en Ibiza, sí. Me gustan sí, las repasa. Sí, supongo que se está bien, ¿no? Allí, buen tiempo. Sí, la verdad me gusta. Mira, se está muy bien por el Mediterráneo. He estado siempre... Uy, cortada. Sí, se ha cortado. Creo que ha sido... Ahora. Sí, decimos que siempre te has ido por las islas. Un poco. Sí, me gusta el solecito. Estará contenta. Sí, bajé como mucho a Murcia. Tu pareja estará contenta. Y ¿eh? Esa mujer que encima le encanta el mar. Ella encantada. Sí, sí. Dice el canto que... No sabe nada el pájaro. Ah, no. No elige mal los equipos. A ti también te gusta la playa, Cantó. A él le gusta la playa, pero bueno, en las olas. A él no le gusta estas playas. Es que vino a Ibiza, ¿no? Estuvo aquí. Sí, bueno, el partido de la Morevieta os vino a ver, ¿no? Si no me equivoco. La Morevieta vino, sí. No, contra la Morevieta, sí. Bueno, hablando de Ibiza, llegas hace cuatro años con Palop de entrenador, según vi, en segunda B. Sí, segunda B, sí. Primero tuvimos a Antonio Méndez, el que ahora es nuestro segundo, con Carcedo. Sí. Y bueno, cuando lo despidieron y vino Palop, y luego Pablo Alfaro, villista. Hola, y gracias, Inma, por la sub. Y entonces, el ascenso del año pasado, en una final semis contra el Madrid-Castilla, final contra el UCAM Murcia, que habías estado tú en el UCAM Murcia, ¿cómo se vive, no? Porque era el objetivo de la temporada, después de la entrada de Salvo en el Ibiza, que empezaba el Ibiza en 2015 desde la última categoría, y en cinco años pasar al fútbol profesional, pues era el objetivo de subir. Sí. La verdad que el Presi ya desde siempre ya es una persona muy ambiciosa, y él compró el club ya con la idea de cuanto antes meterlo más arriba posible. Y bueno, es verdad que cuando hablas con él o él hace algún comentario, es verdad que le llamaban un poco loco, porque vino aquí y compró un equipo en la última categoría del fútbol español. Sí, sí. Y un equipo que la verdad que dice que al principio iban, yo qué sé, no iba ni gente a verlo. Bueno, mira, en cinco años, seis, está el fútbol profesional y con ya una... Empezamos a tener un poco de masa social por aquí, por la isla. Sí, ¿no? Considerable. He visto, tenéis grupos de seguidores, O sea... Sí, y ese partido contra... Sí, grupos. Sí. Y digo, ese partido contra el Barça, ¿no? De la Copa del Rey, el año pasado, o hace dos temporadas, ¿no? Hace dos, creo, había público. Y eso es un poco lo que... Hace dos y el anterior con público, sí. Sí. La anterior a la pandemia, justo, bueno, eso fue donde colocó un poco a Ibiza en el mapa futbolístico. A ver, ya llevamos una buena trayectoria. Pero claro, ese partido le dio mucha repercusión al club. Claro. Encima, bueno, la verdad es que hicimos un buen papel, que al final acabamos perdiendo en los últimos minutos con dos goles de Griezmann. Sí, pero la verdad que fue un partido bonito, un ambiente también muy chulo y que... pudimos poner con gradas supletorias, entrar unas 7.000 y pocas personas, creo. Vamos, que si hubiera habido capacidad para más, se hubiera llenado, porque la verdad que la gente tenía muchas ganas de fútbol aquí en la isla y sí se vio. Bueno, yo recuerdo ese partido
se te tildó hasta de guarro, de ir muy duro, ¿eh? No yo, pero yo recuerdo ese partido que te vimos aquí como lesanos, ¿no? Que se te tildó de, hostia, Frank, qué guarro es, de ir muy duro. Recuerdo esto. Sí, a ver. Pero bueno, en estos partidos gente... hay que ir así, ¿no? A ver, si un, no momento, vas así, un momento, pero... Fran. Un momento, porque nos acaba de hostear Roger, que se acaba de suscribir. Ah, gracias, Roger. Con más de 1000 personas, así que si se cuelga algún momento, Fran o Aleix o yo, que si mi ordenador porque peta, hay mucha es gente. Porque hay mucha gente. Vale. Gracias, Roger. Y bueno, a los que vengáis, pues aquí estamos, charlando un rato tranquilo, sin hablar de táctica, de aquí con Fran, un buen amigo del pueblo, capitán de Ibiza, y nada, bienvenidos y gracias a todos por pasar. Eso, decíamos que si no vas duro contra el Barça, ¿qué tal Messi? ¿No te tocó en tu banda o sí, Messi? No vino, Messi. Ah, vale, no vino, no, y casi. Y por poco se arrepienten, parece, pero bueno, al final, mira, le salió bien. Sí. Pero no, yo en ningún momento para nada pienso que juego, que soy, como eso decimos, guarro o no, porque... Claro, no, hay lo que ir decimos, duro. Había que ir intenso contra esa gente, aparte de la motivación que llevas, hay que ser un poco intenso. Y sí, ahora el internet ya de los bots. Grandes son la última jugada. Sí, recuerdo el gol de Griezmann. Yo lo sufrí mucho ese partido como culé. Yo lo estaba viendo como perico, además jugabas tú también. Y bueno, pues yo todo lo contrario, ¿no? O sea, yo disfruté un rato y se les dio un susto. Que, claro. al final, siendo un equipo sí. Entonces de segunda B, pues no sé, se han dado sorpresas. Pero claro, porque ese año era ya solo a un partido. Es el primer año que se juega a un partido, ¿o no? El nuevo formato y era un partido. Un formato que, bueno, que siempre apoyamos. Que siempre apoyamos desde aquí, ya que... Sí, es un formato, la verdad, que para los clubes así un poco, bueno, que son más pequeños, es un formato atractivo y que te da la posibilidad de eliminar así a un grande. Correcto. Como nosotros el año pasado eliminamos... Al final al Celta, ¿no? Recuerdo también... Celta. Sí. Un buen partido contra el Athletic Club. Es verdad que pierdes el... morbo ese, bueno, y lo chulo que es ir a un estadio... Ir al Camp Nou, ¿no? Por ejemplo. Claro. Camp Nou, Bernabéu, estos campos. Pero es verdad que te da la posibilidad de que si tienes un partido bueno, puedes eliminarlo. Esa porque ronda. Se juega en... Juegan el partido de ahí en el campo del rival más pequeño. Entonces, bueno, sí, tienes algo de... Una posibilidad ahí. Sí. Yo te quería preguntar, de tu época con el Mallorca, que subís a segunda, es un Mallorca que viene de primera, baja a segunda y a segunda B, ahí es cuando te fichan y subís a segunda. ¿Qué tal ese año con Vicente Moreno, en un equipo que ya estaban Abdon Prats, Lago Junior, Salva Sevilla? ¿Fue fácil subir ese año? ¿Es el ascenso más fácil que has tenido? No, un ascenso la verdad que nunca es fácil y sobre todo en segunda B, porque... Ya sabes que es la igualdad y lo difícil que es la segunda vez, más luego los playoffs. Que en un playoff, partido malo, te manda a casa y todo lo que has hecho bien durante el año no vale de nada. Entonces, bueno, fue... Al final se dio fácil porque se ganó... Yo ahí ya no estaba como en plantilla, que estaba cedido, pero luego lo disfruté con el equipo porque volví. Y se ganó al Mirandés con un resultado creo que de 3-1 en casa y 0-0 en la vuelta. Pareció fácil, pero nunca lo es. Un ascenso no, porque, bueno, lo que decimos, menos con un playoff de por medio. Pero bien, y con Vicente Moreno la verdad que aprendí mucho. Un entrenador que ya se veía que nada iba a estar en la élite, porque, bueno, es un entrenador que trabaja muy bien y con muy buenos conceptos. Bueno, ya lleva 3 ascensos ya. El con vosotros, segunda B, segunda A. A primera con el Mallorca directo, el año pasado con el Español. Y español, bueno, sí, y este año, bueno, yo la verdad que de momento le tengo fe. Me gusta su y me gusta cómo juega, me gusta cómo hace jugar a sus equipos. Luego las cosas pueden salir o no. Al final es fútbol. Claro, y bueno, y lo hemos visto. Final, ya sabemos también lo difícil y complicado que es la primera, mantenerse equipos. Sí. Bueno, el Español ahora yo creo que bien, tiene buena plantilla. O sea, es distinto que a lo mejor el Mallorca que cuando subieron, que al final con esto de los límites salariales compites contra otros, es muy difícil competir. Obvio. Y bueno, yo creo que el Mallorca, el Español está bien y con Vicente creo que este año no pasarán apuros para salvarse. Dios te oiga. Dice... Dios te oiga.
Ojalá. Dice, nos dice Sara que es socia del Ibiza y en cada partido Grima es un auténtico regalo verte, que se entrega como nadie. Eso no, no te lo podrán recriminar, ¿no? Que la entrega como capitán. Yo recuerdo el partido de tu debut en segunda, que fuimos a Zaragoza con tu primo Carlos. Sí. Yo lo recuerdo al final, ya pobre que estaba, que nos hicimos la foto y él no se aguantaba ni para la foto. Hombre, estaba ya. Pero estaban contentos como que luego salió Lara al final y le dijo a tus padres que lo hicisteis corriendo, porque la verdad que estuvo todo el partido corriendo. Un cachondo el bueno de Lara. A mí me cae muy bien y además me gusta mucho como jugador. Además que... Yo que no tengo la calidad de Lara, lo que tengo que hacer es correr. No, está claro. A él le dejamos, él si quiere que no corra tanto, que él con la calidad y el guante que tiene puede hacer lo que quiera. Pero yo pues correr, subir y bajar la banda. Y la verdad que... Cuando hablaba con mis amigos, por ejemplo, no, voy a Zaragoza, aparte de volver a un campo de fútbol, que... Y yo y el Carlos también estamos contentos. Yo y el Carlos también la pasamos genial, hombre. Ya sí, claro. Vizca al Cosmos, Vizca. Vizca al Cosmos, dice el polaceño. Claro, yo estuve en la Eurocopa, fui con Alex a la Eurocopa, pero bueno, la verdad que un partido de liga con un ambiente... Y la verdad que, bueno, había un ambientazo en la Romareda, como siempre hay, y... Y el partido, pues la verdad, o sea, fue un partido muy igualado. Así que, bueno, ya lo estamos viendo. O sea, al final la segunda división, este año está siendo como todos los años. El Almería ahora a lo mejor despunta un poco, pero es que están... El Girona está en descenso, pero si gana dos partidos se pone cuarto. Así que al final... La categoría aparte ha empezado súper igualada. De hecho, es lo que tú dices, encadenas un par de partidos o tres... ganando o sin ganar y va de arriba abajo. De momento está todo muy igualado y los equipos están muy parejos. Sí, que el Girona, el Almería está un poco por encima, pero bueno, de momento ahora creo que va empate, así que todo muy igualado. El Sporting lo veo bastante bien este año también. También lo de los partidos que he visto. Sí, pero al final, o sea, de lo que se trata en esta competición, y bueno, tú las horas que juegas en ella... Nosotros, que siempre nos ha gustado, Alex, más independientemente del año pasado de jugar a ser español ahí, destaca por su igualdad. Al final no vemos esos partidos que son... Obviamente sí hay algún partido que se por situaciones o demás, pero todos los partidos son abiertos, bonitos. Y últimamente se ven muchos más goles de lo que se acostumbraba a ver en segunda división. Yo no sé si es que lo veo así, pero bueno, al final hay emoción. El VAR también. Yo no sé cómo lo llevas tú eso del VAR ahora... Claro, me tengo que ir con cuidado con el VAR. Toda tu carrera sin VAR, pero... por ejemplo, o sea, y ahora llegas ahora con... Pero yo ha sido mi primer año con VAR y... ¿Y cómo lo llevas? O sea, ¿te pones negro, nervioso? No, es verdad que cuando metes un gol, la incertidumbre, ¿sabes? Te ves al árbitro ahí hablando por el pingal y dices, ahora no lo va a anular. ¿Seguro? Cuando te lo meten dices, hostia, ojalá lo anule. Eres de... Bueno, como capitán seguro que vas y le preguntas qué está pasando, qué te dicen ellos, porque eso sí que... Y el otro... Muchas veces lo vemos y siempre nos lo preguntamos. Nada, les decimos, pero no nos hacen ni caso. El otro día fue en casa contra... El partido contra el Oviedo, fue, sí. El del Oviedo o el del Burgos, ahora no me acuerdo. No, por el Burgos no encajamos. Contra el Oviedo que nos metieron gol. Ah, sí, me acuerdo. Parece que había un tío, fue de una falta. Parecía que estaban fuera de juego y no sé, tiró por lo menos 5 minutos mirándolo el VAR. Sí. No sé si es que no le funcionó muy bien, pero aquí no podían trazar la línea. No somos de Oviedo en este caso. No. No somos... Digo, el tema de la fiesta en Ibiza y tal, se habla mucho de vas a Ibiza y vas ahí, aparte de futbolista, fiesta. No, que va, si nosotros, bueno, aparte que cuando aquí hay fiesta es en... verano, y nosotros estamos de pretemporada, aparte que tampoco venimos a eso, a Ibiza. Que aquí a la isla se le parece que solo se le conozca por la fiesta, y la verdad que Ibiza tiene muchísimas más cosas que esperemos. Bueno, ahora con el fútbol hemos conseguido también enganchar otra, pero hay que intentar un poco quitar el cartel ese de que aquí solo hay fiesta. Claro, pero para nosotros, al final es la verdad que San Marcos, España, los toros que nos ven desde fuera. Eso es, claro. Y nosotros los futbolistas al final, a todas esas discotecas de festivales, pues, un poco es que
dudamos mucho porque, bueno, el día de la con verano permanencia, sí. estamos. El día de la Es permanencia. así. Día, claro, hubiera. A ver, echamos de menos el día del ascenso, que llegamos aquí a Ibiza, me acuerdo justo el mismo día de Badajoz, y echamos de menos poder ir, yo qué sé. A Primero, cualquier poder, lado. al poder celebrarlo con la afición, que me acuerdo que llovía y vinieron unos cuantos al campo. Nada, nos fuimos a cenar el equipo y luego para casa, porque es que no había dónde seguir el jaleo. Ahí fue una pena eso. Bueno, Bueno, esto de la pandemia ha al tocado final y nos ha por tocado a suerte, poco a todos poco. sí. y vamos saliendo. La Yo... pareja aquí que, a ver, también por suerte también para el ocio y los hosteleros de aquí, que ya empieza un poco a ver el final del túnel y bueno, pues parece que vuelven las cosas un pelín a la normalidad y me alegro también un poco por ellos, por toda la isla que al final es que vive mucho de eso. Bueno, al final, Después, dime, Alex, di tú, digo. no, digo que nos preguntaban si la figura de Javi Lara, aparte de como futbolista, fuera del campo también sería como, aparte de tú que eres el capitán, también de las figuras que más peso tienen en el equipo, fuera del campo, aparte. Sí, él de hecho, Javi es uno de los capitanes, ya está, bueno, Claro. el año anterior también creo que estaba, y ya es uno de los capitanes al final, una persona a la que tanto por su carrera como por su peso que tiene en el equipo, pues es muy importante dentro y fuera del campo. De hecho, es un amante del fútbol, le encanta, entonces, bueno, al final. Se ha metido un robot ahí en el ordenador Ah, de Fernando. me salía aquí algo desconectado. ¿Me habéis oído con lo de Sí, Javi? vale. No, Bueno, que le encantaba el fútbol y ahí se ha quedado ahí Piyuquín. que Ah, pues no, eso, que al final ya te digo, por la carrera que lleva y digo que le encanta y sabe de fútbol, pues se le escucha tanto en el campo como fuera, con todo. Es muy importante para todos nosotros. Porque sois tú, Javi, David, creo también, Morillas David Morillas y y el este otro. año también Germán, el Ah, portero. y Germán Parreño Luego también. Sí. tenemos, a ver, aquí el capitán de todos es Cirio, Sergio Cirio, que lleva 5 años en el club, lo que el año pasado sufrió una lesión de larga duración de tendón de Aquiles. Bueno, está ahí que este año, claro, de momento está con la recuperación. Y él es el que era el capitán de esto y él sigue aún en el club. Ah, pues entonces no has tardado mucho en ser capitán. ¿Desde qué año eres primer capitán? Porque es tu cuarto año allí. No, primer este, porque el año Es el pasado primer año Cirio como era de. capitán. Estaba Cirio de Vale. capitán. Vale. Estaba de capitán. Pues yo ya el segundo año estaba de. Ya de, bueno, de tercer, cuarto capitán. Vale. Segundo A año. ver, Ani, si te parece, hacemos el Dime. reto de las 40 Acá me ha pillado preguntas eso. ahora. Vale. Veterano y algo bien normalmente. Ya. Bueno, Alex, yo Pues, cuando me digas, pues le doy al de sí. esto. O sea, díselo a Fran. Bueno, Vale, Fran, son. sí. Alex te va a hacer 40 preguntas rápidas. Sí. Y bueno, cada uno Son al final a. para conocerte un poco, y así Tú preguntas rápidas, el tema responde es lo que te venga a la responde cabeza. rápido. A ver, Exacto. a no ser que Es sea de una. rápido, ¿no? Vale. Es de rápido. El Es récord, de no tiempo. sé ¿Lo tiene quién Brian tenía el aún? récord aquí. No sé si Brian Hill lo hizo en 3:18. No, Alex Bermejo el último día se pasó el juego, en 2:43. Tema así Y rápido. pero puedo responder lo que quiera. Bueno, A ver, si te digo pero. tu número de pie, no me digas un 34. Intenta decir que sea de verdad, pero Vale, si te quedas encallado, te quedas encallado. Si te digo un hobby y te quedas encallado, pues me dices. Intenta el tema así rápido y no ponernos a decir mi hobby es el pádel, juego mucho. No, es respuesta rápido. no, es rápido. Y a ver Lo, si luego, en luego qué de, la, de las clasificación. cosas más raras que digas, luego ya te preguntamos. Y si te quieres explayar, pues Exacto. ya será Después difícil. ya Vale. hablamos sobre alguna de ellas. Vale, Alex, pues Pani, cuando las prepara tengas, me el avisas. cronómetro Cuando las y tengas, yo me avisas. ya lo tengo aquí. Prepárate el cronómetro y cuando empiece le das, ¿vale? Cuando empiece le Pues das. Venga, 3, pues atento, 2, Fran, ¿eh? 1, ya. Número favorito. Dos. ¿A qué hora te sueles despertar? Ocho. Ídolo futbolístico de pequeño. Ronaldinho. Una serie. Sería La Casa de Papel. Tu número de pie. Está. 31. ¿Rubias o morenas? Y rojas. ¿Con quién vives? ¿Con quién vivo? Sí. Mi mujer. ¿Estás a favor del VAR?
Un deporte aparte del fútbol. Un cantante grupo. Endy. ¿Arriba o abajo? Arriba. Vale, vale. Edad de tu actual entrenador. 44. Bueno, 40. ¿Gol favorito de tu carrera? Bueno, espero que no lo vea. ¿Gol favorito de tu carrera? Pontevedra. Vale. ¿Cómo definirías al Ibiza? Equipo ganador. Ah, una película. Gladiator. Nacionalidad de Pape Diop. Juégatela, juégatela. Ali, no, no, lo dijo el otro día. Es Senegal. Senegal. Si tuvieras que mejorar algo en el campo, ¿qué sería? Gol, el gol. Un hobby. Jugar al tenis. Manía antes de saltar al campo. Entrar con la derecha. Derecho. Algo que no soportas. Ver. ¿Pizza con piña, sí o no? Sí. No me jodas. Jugador con el que mejor te llevas de la plantilla. Lara. ¿Dibujos animados favoritos de pequeño? Dragon Ball. ¿Coleccionas algo? He parado. Vale. Has parado el tiempo, vale. He parado. No he escuchado, vale. Que no se escuchaba. Hemos parado. Vale. Tú puedes respirar. Te he dicho que colecciono algo, ¿no? Cuando hagas la pregunta, Alex, le doy. Vale. Después de coleccionar algo, ¿qué has dicho de coleccionar algo? No. Que no. Vale, pues cuando empiece la pregunta, le sigues el tiempo, Pani, ¿vale? Tú dirás. Vale, venga. ¿A lo que menos te gusta de ser futbolista? A ver. ¿Cuántos seguidores tienes en Insta? Creo que no llego a 2.000. Casi. Un sueño por cumplir 9, ¿no? En el mundo del fútbol. Vale. Sí, 1.800. No, jugar en primera. Una palabra de 4 letras, rápida. ¿Cuántos tatus llevas? ¿Mejor jugador con el que has compartido equipo? A Sevilla y Javi Lara. ¿Qué hubiera sido de no ser futbolista? Vero. ¿Leche fría o caliente? Caliente. ¿Qué media tienes en el FIFA 22? 65, creo, sí. Sí, señor. ¿Quedarte calvo o no poder tener hijos? ¿Con qué te quedas? De calvo, si ahora te pones pelo por un poco. Mejor camiseta que intercambiaste. Mejor camiseta que intercambiaste. Del Barça. Chemedo. Un poco más. ¿Mejor momento de tu carrera? Mejor momento. El ascenso a segunda. ¿Y qué comprarías? Ibiza. ¿Comprarías ascender a primera a cambio de no tener sexo nunca más, sí o no? Venga, vale, que sí, así que en primera es loco con eso. Mía. Espero que no esté viendo tu mujer, ¿eh? No se lo enseñe. No, vete. No, luego de hasta que asciende. Luego en primera habría. Vale, Alex, claro. Ha estado bien. 3.27. Vale, no está nada mal, ¿eh? Yo, más o menos se pondrá... Segundo, supera Aitor, ¿no? Canta la Piedra, supera Aitor Ruibal, supera Mark Wall... ¿Cuánto ha hecho? ¿3 qué? 27. Vale, Brian Gil hizo 3.18 y Alex Bermejo a 2.43. Se pone tercero de los 6, se pone tercero. Bien, podio. Pero es que bien. Alex solo decía sí o no, ya me acuerdo, solo decía sí, no, pincha. Fue a ganar, Alex fue a ganar. Se fue, claro. Bueno. Yo menos... Bien. He fallado la de Papi y la del Mister, bueno. Bueno, si el Mister no lo ve, no pasa nada. Dijiste 44 no creo, y tiene 40. No creo, el míster está viendo Girona, pero seguro. O sea, que no me está viendo. Pero vamos. gol contra el Pontevedra. Después igual lo buscamos, si lo encontramos y si lo Porque vemos. El gol contra el Pontevedra, bueno, aparte es que meto pocos goles, pero encima fue el primer gol del Ibiza en Copa del Rey. Bueno, tiene un poco de significado. Después,
pues después si eso lo buscamos y a ver si lo encontramos. ¿Qué habías dicho de si no hubiera sido futbolista? ¿Qué bombero ha dicho, creo, bombero. ¿Has dicho bombero o tenista? Me hubiera gustado, de hecho. Pero pues no, como te he dicho lo del tenis ya muchas veces. Bueno, ya has tirado con el tenis. Tirado con el tenis. Esto es como la entrevista de Joaquín, ¿eh? A la familia Griba le va el tenis. Pero he jugado un poco, pero vamos, soy malísimo, pero bueno. Bueno, yo desde que has dicho que te gusta la piña con pizza ya te miro con otra cara, Fran. Es que hombre, yo creo que a los futbolistas les gusta. No eres el único, me sorprende. No, porque quieras que no, encima, cuando nos hacemos las piñas un poco caseras, son la piña sana. Entonces... No, sí, yo como piña, pero con la pizza no, tío. Piña caliente es meado de burra, eso. No. Luego lo que me has dicho de la leche, claro, la leche caliente, por ejemplo, es que sola no me la bebo. Entonces... ¿Con qué la bebes? Café. Un café o con... Y los cereales fríos, es que a eso hay que contextualizar. Claro. Yo si es con cereales, fría. Si es con café, también. Sí que caliente. Vale. Yo igual. Entonces, bueno. Bueno, entre quedarte calvo o no poder hijos, has tirado bien lo de que hay... Yo creo que al final... Te quedas calvo y te pones un implante bien, claro, bien tirado. No, aparte... Aparte sí. Tenemos ganas con mi mujer, entonces, no. Bien claro tener hijos, sí. No podías liarla aquí. Nesquik o Colacao, pregunta Sara. Nesquik o Colacao. No quiere contestar. Se ha quedado pillado, Fran, espera. Colacao. Colacao. No me veo. Yo también Colacao, Yo también Colacao. Yo Nesquik, lo siento, pero Nesquik. Y compraría ascender a primera a cambio de no tener sexo, ¿eh? ¿Cómo le gusta el fútbol a Fran, eh? Para que digáis que no es profesional. No, pero lo he contestado ahí. No, lo ha contestado. Luego en primera es más fácil, ha dicho ya. El tío ya ha dicho... Lo quiere todo, joder, lo quiere todo. Es un ganador, si lo ha dicho 20 veces. O sea que el plan sería... Subir a primera... Y después tener hijos, las dos cosas. Te sales bien de las preguntas. Eso sería perfecto, claro. Soy una primera con mi mujer, tener hijos. Ya está, tengo sexo, lo tengo todo. Sí, no. Te está saliendo bien de las preguntas. Yo creo que de los que han venido es el que mejor sabe salirse sin complicarse mucho. Ni con el equipo, ni con la pareja. Claro, y a los que, escucha, a los que son de primera, que le habéis preguntado. Campeón del mundo o ir a la selección. O sea. Por ejemplo, ahora te lo digo, sí, o si ganar la Champions o el Mundial. Lo tengo aquí, ¿ves? Por ejemplo. Claro. Brian Hill, por ejemplo. No recuerdo. Brian dijo el Mundial, yo me acuerdo. A Brian lo hablamos y dijo el Mundial, por ejemplo. Y a Aitor. Yo creo que ganaría. Yo también elegiría un Mundial con mi selección. No, creo que no tengo duda. A ver, si fuese con el Español, entonces tiraría con la Champions, pero si no, iría con el Mundial, supongo. Claro. O todo, joder. O sea, para mí el mundial no, claro que sea, ambición. Es lo máximo. Para mí es lo máximo el mundial en el mundo del fútbol, sí. La verdad. Sí. La verdad que sí. El año que viene, a ver, pero mala pinta. Vale, pues hecho esto, el tiempo 3.27. Bueno, pues bien, te pones tercero de los seis, así que yo le doy... 27, hombre, me podéis quitar algo, con... Te he parado, yo te he parado. Sí, lo ha parado. Que Brian se puso a hablar solo y no se lo paré, pobre. Se puso a hablar de... no sé. Brian hace cosas muy raras. Vale. Pues después, así, antes de ir a los retos, porque he preparado un reto nuevo, después haremos el reto del quiz de fútbol de tu carrera, a ver si te acuerdas de cositas de tu carrera y de fútbol en general, qué nivel llevas, y un reto nuevo que he preparado con música, A ver el nivel musical que tienes también. Ha dicho que le gusta Melendi, ¿no? Escucha, es que yo qué sé, me habré escuchado tres canciones. Yo también, ninguna. Has dicho Melendi porque es el que se te ha pasado por la cabeza. He pensado que diría el canto del loco, porque como he visto que vuelve, ¿no? No sé qué coño he visto. Vale, pues tuviera dicho alguno de esos, pero he dicho ese Melendi por, vale, yo qué sé. Melendi porque que no sabes ninguna canción, ¿no? Eres más de Estopa, seguro, hombre, eres más de Estopa, seguro. Sí. A ver, me gusta que Melendi escucha alguna y están chulas, pero sí, por ejemplo, Melendi o Estopa. Después veremos. A lo mejor sale alguno de ellos en el reto musical, a lo mejor sale alguno de ellos.
Topa me ponía mi hermano con las maquetas y todo que se traía de la mili, imagínate. Sí, sí, Topa. Lo la de un, equi la, la, la de un equipo, la de un equipo de la NBA, ¿la se la has hecho? Esta, no la he hecho, no la he hecho esta. Esta no la he hecho. ¿Te gusta el básquet o te da o no sí, lo miras? Sí, 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 me gusta. No, la verdad que me flipa el deporte y a veces, lo que claro, el problema son los horarios, pero a veces veía la NBA. Claro. Bueno, eso creo que nos pasa a todos los españoles eso, ¿eh? Lo de la NBA. Bueno, los Lakers últimamente al final está LeBron. Cuando, bueno. Es Team LeBron. Está LeBron. Eres Team LeBron. Entonces, sí. ¿Te gusta LeBron? Me empezó cayendo no muy bien al principio. Bueno, no me caía. A mí también. Últimamente bueno. Y lo veía un poco como Cristiano Ronaldo al principio. Va con los que gana. Fran va con los que gana de la NBA, ya está. Así gana siempre. La NBA sí, claro. Bueno, pero luego, por ejemplo, cuando ganaba tanto Golden no me gustaba. A mí no me gustaba tampoco esa época. Yo soy de los Phoenix Suns y no ganamos nada. Y tampoco ganamos nada. Desde Steve Nash, ¿eh? ¿Sabes que conocí a Steve Nash? Claro, porque él está aquí en Mallorca. Estás en Mallorca, ¿no? Es accionista. El dueño accionista de Mallorca. ¿Sabes que es buenísimo jugando a fútbol? Sí, he visto muchos vídeos de Steve Nash jugando a fútbol. Haciendo malabares, ¿no? Hacía como malabares. Yo he visto vídeos de malabares, pero jugando a fútbol no. Jugando en partido hecho, no lo he vino, visto. Entrenó un día con nosotros. Vino ahí a Mallorca un miércoles y vino con... Era esta, no me acuerdo el nombre, pero uno que había jugado en Tottenham. Tottenham era, bueno, un amigo suyo. Y entrenaron con un miércoles con nosotros, así hizo una posesión y... Bien, ¿eh? Bien. Él siempre ha dicho... A nosotros a jugar a básquet, me da pena. Son malísimos, pues él se defendía. Así, sí. Bien, bien. Bueno, lo de Papi Diop casi la sacas, ¿eh? Has dicho Mali, ¿no? Al final. Tirado por Mali. Bueno, es igual, tirado, esto es ir rápido. Es Senegal, pero esto es ir rápido. Haber tirado es ir rápido. También ha sido como Merendi, el primero que me ha venido a la cabeza, pero... No soportas leer. Has dicho que no soportas leer. Perder. No, perder. Ah, perder. Había entendido leer. Vale. Había entendido leer, que también podría ser, ¿eh? No le gusta leer críticas sobre sus equipos o sobre él, a lo mejor. No lees mucho prensa, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? Al final siempre miras un poco las redes sociales y te meten los comentarios y algo ves, algo te meten, pero bueno. Al final sabes que esto es lo que hay. No, está y claro. Menos, bueno, y aquí sí, en sí. El... Por ejemplo, en el Ibiza tenemos buena afición. Hay en otros sitios que son mucho más críticos. Y bueno, aquí casi todos son elogios. Eso. Pero a ver, nunca gusta que te metan caña, pero sabemos que lo que hay. No, está claro. Al final, el aficionado reacciona como y de la manera que puede también. O sea, al final, toda la vida echamos la culpa a alguien. O sea, sí, bueno, claro. Al final. Cuando perdemos. Y si nos meten caña también. Si nos meten caña también es por algo. Pues no estábamos haciendo. Que no, que está claro. Las cosas al, bien. Al sí, final, sí, cuando sí. Tanta. Yo creo, yo lo he dicho. En el mundo del fútbol hemos visto críticas infundadas y muchas veces injustas o no justas del todo. Pero al final, yo creo que cuando todo. Una gran masa de gente está de acuerdo en algo. Sí, claro, normalmente. Claro. Puede ser que no, pero normalmente estamos. Que no gusta y no estoy de acuerdo es en las críticas esas dañinas y sobre todo ya luego han habido algunas con violencia, eso nunca. Pero luego al final somos futbolistas y estamos expuestos a... Bueno, yo al final con mi club soy y Alex con el suyo, yo soy muy hincha de mi club y daría todo por mi club. Sí, soy crítico, pero en esos lugares donde sí se puede leer o se puede hacer daño, yo no quiero eso. Al final es mi jugador y cuando voy al campo no es para criticar. O sea, yo soy incapaz de silbar a mi equipo y nos hemos ido a segunda división. O sea, me puedo cabrear y puedo decir barbaridades, pero al final lo que quiero es ayudar. O sea, es realmente tirando final, mierda. Como aficionados, al final está bien que puedes mostrar tu descontento. En ciertos momentos, luego por ejemplo en medio de un partido o las aficiones que en el minuto 20 empiezan a pitar, a silbar, pero deberían tener un poco más paciencia, sobre todo animar, porque al final esto, el jugador, quieras que no, sí, sabemos que tenemos que recibir, pero quieras que no, te va bien el apoyo, tener el apoyo. Claro, y, si sois personas, y te digo que, claro. También hay jugadores que les da igual que les sirven o que les critiquen, les motiva, pero inclusive, hay de todo, que les afecta, pero...
Bueno, está claro. Entonces, que les afecta, entonces, si tú quieres que lo que tú quieres que tu jugador de rendimiento rinda para el equipo, entonces intenta no criticarle porque a lo mejor eso es perjudicial para su rendimiento. Y hablando de eso, de seguidores y tal, ¿qué es lo más raro que te haya pedido un seguidor? ¿Han pedido calzoncillos alguna vez o pantalones y esto? En el playoff sí te pedían, cuando ascendimos, te pedían de todo lo que llevabas. Bueno, los chavales siempre te piden un poco las camisetas, pantalones. Sí. Pero le dabas, ya ves tú, me acuerdo, le dabas lo que le dieras. El tío. Paco lleva sin camiseta, que se la. Lo lía para todo. A mi familia. Sí. Claro. Me la guardé para mi familia y que lo que sí que tiré fueron los pantalones. Y luego llevaba yo los calentadores y me decía eso también. Y digo, sí. Ya. Ya. No, yo te he dicho que. Tengo que decir que, bueno, que he agarrado cosas que sereno o tranquilo pues no hubiera agarrado, pero bueno, me he llevado claro, cosas al final en la, claro, la emoción del momento, emoción de ver a los jugadores que al final son que no deja de ser sudor también, lo único no, si no es sí, no la... si el sudor era el sudor de Iturraspe lo olí y la verdad que ahora lo pienso y no lo quería oler, la verdad que no lo hubiera hecho. ¿Para qué? Tía, eso es verdad que lo veo de mucha gente, coño, que tiene una camiseta y lo primero que hacen es olerlo. Y es que me la tiró, dije, bueno, cógela y ya está. Ya podía estar en Bulgaria y llevaba tres cervezas de más, pero yo no sé por qué llegué a oler el sudor de Iturraspe. A ver, que al final no pasó nada, ¿eh? Se ganó y... No pasa nada. No te decir que nos ponen la ropa limpia, muchos no la cambiamos al descanso, así que son 45 minutos. Sí, sí, pero vale, pasa que el sudor que pegaba ahí en Bulgaria, no te imaginas cómo estaba la camiseta, pesaba 3 kilos, ya te lo digo yo. No, eso sí, hombre, claro. Pero dormí con ella, así que... Nada, pero bueno. Bueno, al final este año sí. Yo estoy disfrutando otra vez con la gente. O sea, yo creo... Y vosotros más, al final. Bueno, es todo un poco. Es vuestro trabajo y... La verdad que... Y mira que nosotros nos tocó lo de la pandemia en segunda vez, que bueno, al final no son estadios de la magnitud de primera y o algunos de segunda, pero es que se nota. Se nota porque al final... calor ese de la gente no lo tienes y lo que te achucha la afición lo pierdes. Bueno, y te hace jugar más. Así se ha visto el año pasado. Más así también, más puesto, y ¿no? Tener el ambiente, claro, claro. Es que ya hasta te concentras más, no sé. Es muy, muy distinto. Bueno, por ejemplo, esta jornada en primera no ha ganado ningún visitante. A la que vuelve el público, los equipos locales se vuelven más fuertes. No ha ganado ningún visitante esta jornada en primera. No, mira, no lo sabía, pero es que eso se vio... La temporada pasada, a lo mejor, en equipos un poco más modestos iban al Camp Nou o en Madrid, cuando estaba jugando en Valdebebas. Y cualquier equipo te podía ganar, porque al final... Igualaba, sí, se igualó mucho más. Yo tengo compañeros que han jugado en primera y dices que... ¿Tú sabes lo que impresionaba ir al Camp Nou o al Bernabéu? Con el mirar público encima. Y ver solo gente. Es que es una locura. Luego encima, ahí casi todo el partido detrás del balón, dice, era... Impresionaba. Bueno, Javi Lara creo que marcó el primer gol de Leibar. El primer gol de Leibar en primera, contra la Real Sociedad. Yo me acuerdo de ese gol. 1-1. Un golazo de falta. Ayer se paseó por ahí, por su zona. Pobre, al final no salió. No pudo jugar. Pero sí. Lo hemos visto bastantes veces ese gol a Javi. Y anécdotas de vestuario, porque llevas mucha trayectoria ya en el mundo del fútbol. ¿Anécdotas de vestuario que se puedan contar así raras, novatadas o algo? ¿Se han hecho en alguno de tus equipos? ¿Novatadas o alguna anécdota que se pueda contar? Así no sé si que novatadas. Recuerde alguna... Esto no, porque como no paramos de hacer el tonto, como se dice, al final hay en equipos donde tienen más bromistas otros, pero hacemos unas cuantas y... Hay mucho cachondeo. ¿Por ejemplo, alguna novatada que se haya hecho? No, pero a los novatos no. Y sobre todo si es que ahora los chavales, la verdad que los respetamos hasta demasiado a los que suben del filial y esto. Ha cambiado mucho y no les hacemos muchas putadas. Bueno, les hacemos lo típico en pretemporada, pues que canten, que bailen en las concentraciones. Bueno. No somos tan radicales como en algunos equipos que rapan a los chavales o los... Ah, y aunque no sean chavales, entre vosotros, ¿alguna putada que se habías hecho? El año pasado, por ejemplo, cuando alguno venía el año pasado con algo ropa que veíamos que era, dice, madre mía, cómo te has vestido hoy, se la colgábamos o se la sacábamos, se la poníamos a algún muñeco, colgábamos arriba en el techo. ¿Verdad? A un compañero el año pasado le llenamos el coche de... ¿Cómo? ¿Qué le pusimos?
Agua Palomitas. y... No, no, por fuera, voy papel, o sea, lleno, lleno, lleno el coche. Pero, Vale, uff. o sea que no es un mito, que se hacen estas putadas de Sí, buen estamos rollo. todo el día de cachondeo. Luego, bueno, a mí yo a veces voy a... Alguna vez he ido en bici a entrenar y bueno, también un día me la cuelgan, me la colgaron en una torre de luces porque Contador. me la Ojo. devolvieron, qué más. Dos subs Congelar los gallumbos. de mi padre y de mi primo a la vez, que te desea mucha Tren suerte del de mi hype. primo. Va, gente, tren del hype ahí. Dadle subs. Gracias, papá y tete. Grandes, grandes. Congelar calzoncillos. He escuchado congelar calzoncillos, ¿no? Coges Vale, y vale. mojas, sí, mojas los calzoncillos y los metemos en los congeladores de aquí del hielo y se quedan pues como una tabla. Tú Sea, que también se los... buen rollo en la plantilla. ¿Quién es el más gracioso? El más graciosillo. Sí, de putadas me acuerdo el año pasado, Manu y yo hacíamos bastantes, Manu Molina, de Manu Molina. putadas. Y luego graciosos, pues Javier era muy gracioso. Javi ya... Este año hemos A mí, sido el otro día Nono. estuve 2 minutos con él y es que me caí de risa. Solo me hacía reír el tío ahí en Zaragoza. Es que Javier ahora siempre está así de cachondeo. Y luego Nono igual. Nono está todo el día riéndose y metiéndose con la gente. Digo que acaba de llegar. Sí, por eso. Encima así, Sí, 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 sí. todo pequeñito y todo el día riéndose, muy Ya gracioso. ves. Ahora sí, ahora un poquito más ya... Ahora que lleváis que creo que son 9 jornadas en segunda o Ocho. Esta ha sido la ocho. octava. Ha sido la octava, ahora ha Primera terminado, ha derrota. ganado la Almería, primera derrota por Sí, he eso, visto. pero ¿qué tal? O sea, ¿te esperabas una segunda división así? ¿Te lo esperabas más difícil? O sea, difícil es, no digo, no quiero decir que sea difícil, ¿eh? Sino, ¿esperabas, por ejemplo, haber llegado a la jornada 8 invicto, jugando bien, sobre todo, porque los partidos de Ibiza son, la verdad que son vistosos? Y más allá de algún mal rato en Las Palmas, el partido de desempate que al final os ibais ganando y os cerráis atrás, pero la verdad que vais a por los partidos, o sea, al final sois un recién ascendido Y y estáis ahí. a ver, a principio de temporada, pues igual no te esperabas que íbamos a llegar a la jornada 8 invictos y, sobre todo, sintiéndonos no inferiores a ningún Cómodos, rival, yo yo os creo, veo que hemos cómodos jugado. cuando os veo jugar, os Sí, veo cómodos. cómodos. No. La verdad es que, bueno, llevamos ya muchos de los jugadores, ya llevamos todo el año anterior juntos con el Mister. El Mister sabemos ya lo que quiere, los conceptos y lo que tú dices, nos sentimos cómodos en el campo con nuestro sistema y nuestra forma de jugar y creo que no hemos tenido así ningún partido que digas hemos sido inferiores. Sí que es verdad que en Las Palmas tuvimos un rato que al final, claro, se juntaban los cuatro o cinco tantos que tanto talento tienen arriba, tuvimos un pelín más atrás de lo que solemos. Luego creo que, como tú dices, el equipo ha empezado muy bien, hemos empezado muy bien la jornada. Incluso si me apura, yo creo que merecemos algún punto más, Sí, porque sin duda. bueno. Hay algún partido que otro. El de la Morevieta, capaz el más claro. Que La Morevieta, yo yo creo que creo sí, que que deberíamos haber ganado. no entró, no entró. Haga quizá el empate. Bueno, ellos también lo estuvieron muy bien los últimos minutos, entonces nos empataron bien, pero ese partido, si incluso tuvimos el 3-1, lo metes y a lo mejor sí que se acaba. Algún punto más podemos echar, yo creo que De los podríamos recién tener. ascendidos, podríamos decir que sois los que mejor sensación dais, ¿eh? Porque tenemos algunos que sí que están más abajo, pero para mí de los recién ascendidos, ¿eh? No perdisteis hasta esta jornada, o sea que es de lo mejor. Se nota, ¿no? Que ha sido el segundo de Unai Emery, Carcedo. Digo, 14 años, segundo de Emery. O sea, metodología Emery supongo que tendrá. Un poco como entrenador, Mira, ¿no? hemos estado hasta el Villarreal, creo que aún está sin perder, pero sí, la verdad que Mister es muy bueno, tiene muy buenos conceptos, analiza, se nota que él era, bueno, que ayudaba a Emery a preparar los partidos porque la verdad que tiene una preparación y analiza a los Claro. rivales muy bien. Que se No, fue con nos da Emery a cuatro. Inglaterra, ha estado en todos los equipos grandes, pues cuando ha ido Emery a En todo. Inglaterra, en Ha ido Francia, a o sea, ha todos, pues sido Arsenal, sí, PSG, PSG, Valencia, Villarreal, ese. Villa, Valencia, no sé, Villa. Y Ese. no, la verdad que muy bien. El Mister, a mí el año pasado, bueno, cuando lo conoces y eso, y me sorprendió para todo. Es muy buena persona y muy cercano al jugador. Ya te digo que, bueno, ojalá sea con el Ibiza, pero
Tiene pinta de, como te he Que dicho, de Vicente va. Moreno, que va a ir para arriba. Ojalá sea con nosotros y estando todos aquí. Ojalá, ojalá, porque a ti de carrera, ¿qué? ¿Cómo te ves? ¿Cuántos años te das? 34 tienes Yo, ahora, bueno, ¿verdad? de momento parece correr 34, sí. caminos el tío, 34, pero no para correr. Estoy quemando 34, pero etapas. bueno. Y a ver, ojalá pueda tirar hasta que el cuerpo aguanta, hasta que Sí, diga. señor. Sí, Hasta sí, que el sí. cuerpo diga, tengo compañeros que dicen que ya el cuerpo me ha dicho que tengo que dejarlo, pues. Ojalá sea tarde, no es muy tarde, y pueda continuar, no sé, en el fútbol profesional. Pues, pero bueno, eso Porque de irá viendo. lesiones bien, de lesiones fibrilares y tal, Sí. bien, no tienes, no Bien, sueles solo tener. tuve. El Tocamos año pasado madera, solo pero no tuve. sueles. Y de toque en madera. Nada, normalmente, siempre, nunca he tenido lesiones, de hecho nunca me había roto. El año pasado tuve una, me acuerdo, fue una pequeña así como una elongación y por forzar para jugar contra el Atleti en Copa, como que se me volvió a abrir. Pero vamos, estuve 2 semanas solo, así que Porque, de bueno, momento bien, bien. los más mayores de la plantilla, Javi tiene un año más que tú, o dos, ahora no lo sé. Y Javi, David Mori y también, Moro creo que luego. Morillas, tiene también 30, bueno, tiene, no sé si tu edad o no, más o menos, No, me parece que pero... tiene uno más. Sí, Mori tiene, bueno, medio año más. O sea, que no tenéis, por ejemplo, un tío de 40 años allí. No, no, no. Como Ellos son los mayores y luego los somos mayorcicos. nada, somos nosotros, pero vamos. Decimos que los chavales, aguantamos más que los chavales, que no nos aprietan, como les decimos. Ah, te iba a decir, ¿qué has dicho de qué te gustaría mejorar si tienes que decir algo como jugador? ¿Has dicho? El gol. Cara Bueno, gol. tampoco es tu función número uno. O sea que tampoco digamos que es tu función número Bueno, uno, pero al si final sabes llega cómo se mucho, llama. o No, no, mi sea. función, pero luego que cuando, mira, claro, esta temporada y con el sistema este del míster, pues se nos pide que lleguemos con mucha gente al área. Y bueno, y encima en los Vale. córners que subo ahí un poco, molestar, pues me han caído ahí un par de balones. Me acuerdo en Zaragoza me cayó ahí un poco a la zurda. Sí, Quise señor. pegar rápido y bueno, salió un tirillo. Sí, me Y acuerdo, me si acuerdo. te. Y si tienes que decir un pro como jugador, lo que tú te ves mejor, ¿qué sería? Lo que tu A mayor habilidad mí como futbolista, ¿qué dirías? implicación, Si sí. te tienes que vender, si te tienes que vender para fichar por el Barça, ¿cómo te ven? O el Madrid o un grande, ¿cómo te venderías? Si te hubiera llegado la ocasión, no ahora, Y pero. por eso que al final lo que te digo, la implicación y el defender el escudo al que pertenezco, pues Como nos todo. decía antes Sara, la seguidora de Ibiza, que ya lo ha Y dicho ella, ella, bueno, mira, es una de las seguidoras. Y es un poco como me definen y como yo también me definiría mis cualidades al final. Dejo de, como dice también Pani, que me vio de correr, de intentarlo y bueno, de darlo No, todo. al final lo que te decía antes, o sea, el aficionado, lo que pide, lo primero que se tiene que pedir es que se deje todo. Luego las cosas salen o no salen. Claro, Al final, sí. en el trabajo a todos nos salen cosas mal. O sea, tu trabajo es jugar al fútbol, el mío es, no lo sé, imagínate que fuera imprimir papeles. Pues seguro que algún día me saldría algún papel mal. Pero sí es cierto que la gente ve a los futbolistas como privilegiados. A ver, es cierto que sí, al final es trabajar de eso que más te gusta, ¿no? Al fin, que es una cosa muy difícil en esta Sí, somos vida. privilegiados. Y es cierto que ver a una persona que además disfruta y se deja todo al aficionado es lo que le llena de orgullo. Luego te pueden salir Claro, mejor o peor las luego. cosas. O sea, al final es un deporte y alguien tiene que perder, no ganamos todos. Pero... Hay días o momentos de la temporada que puedes estar más acertado o Por menos, eso. pero creo que la entrega y la dedicación por tu club, al final al que estás defendiendo, te está pagando y todo, que Claro. es el máximo, ¿sabes? Alex, Compromiso. me preparas Vamos, sí. el quiz. Va, Vamos a ir ahora antes de con que el se vaya a quiz de dormir, le fútbol. hacemos unas Sí. preguntillas de... Porque tú miras, ahora veremos si qué tal, si te gusta mucho el fútbol y miras fútbol, porque vamos a hacer preguntas de fútbol y de tu carrera, pero miras mucho fútbol tú mientras lo voy preparando. ¿Miras fútbol el finde Sí, o te? suelo mirar, pero tampoco soy, a ver, friki, friki. Serás Pero como sí, soy. Pani, Pa' friki serás yo, como ¿no? Pa' Pani, que friki es. yo. Claro, hombre, De no Liga soy fan, Rumana, joder, yo estoy en pero. Liga Rumana, Liga Serbia, estoy ahí Ah, ya, no, ¿eh? eso. Vale, No, entonces pero sí, ¿qué te estoy bien. miras? ¿Los partidos de los grandes de la liga y alguno de segunda? Y
Veo ahora, por ejemplo, segunda antes, pues bueno, al final no veía mucho porque es como coinciden con primera, pues veía primera, pero este año sí que veo segunda para analizar un poco y ver a los rivales. Claro. Y luego, pues también, como tengo, gusta ver también a ex compañeros y amigos, y veo, pues eso, me puedo ver. Mi mujer a veces me echa bronca y dice, ¿qué estás viendo? Y digo, pues, Linense, el otro día veía Linense Barça y me dice, ¿pero qué mierda ves eso? Y yo, bueno. Dice, Balompédica. eso también me lo pones. Y yo, bueno, dije, amigos ahí. La balona. Bueno, sí, La nos gusta balona, el sí. fútbol. Pani, Pero, dime sí, luego, cómo se pues, ve. y eso. hazlo grande y se verá bien. Vale, dime, ¿no? Ah, voy a cambiar, cambia la vista y me dices, ¿eh? Ahora. Vale, yo quizá, espera, voy a poner los cascos estos, porque me Vale, está avisando ¿cómo que se queda ve? poca ¿Cómo batería. se ve, Pani? Cuéntame si se ven grande o No, te vale ver bien. se ven pequeño ahora. Se ve pequeño, ¿vale? A cambiar. Ya te has olvidado de cómo hacerlo, ¿eh? Ahora. A ver. Ahora sí, Alex. Vale, Fran, tú le puedes perfecto. dar Vale. también y así lo verás también como a tiempo completo. Yo diré las preguntas en voz alta para la gente, Vale, perfecto. Pues ahora sí, ¿eh? Se ve. Vale. Pues. Espérate, que se ha cambiado los cascos, Fran. Sí. Aquí te dejo ya la primera pregunta, ¿eh? Son ¿Me 10 escuchas tú ahora preguntas. con los cascos estos? Yo escucho. Ahora y Sí, te nosotros a ti escucho. no te escuchamos, a ti. A Fran no le escuchamos ahora. No, no, nada, nada. Bueno, si no sin cascos. Si no, ponte los otros y tampoco te queda mucho rato. ¿Qué te queda? Oh. ¿Qué eran los AirPods, no? Hacemos esto, ¿eh? Y alguna pregunta del chat y ya está. Pero bueno, A ver que lo se que ponga dura como esto. antes, sino A lo que dure, ahora. sí. Lo que dure, lo que dure. Vale. Vale, pues la primera Espera, pregunta, primero antes Pani, de que se vaya, todo tuyo. dice Sara que si le mandas un saludito, que se va a trabajar, que a las 5 se levanta, que se va a dormir. Sarita, la fan number one. Seguidora de Ibiza. No se escucha, pero de puta madre. O sea, te he leído los labios. Sí, porque yo no he escuchado nada, ¿eh? Vale, Os compárteme, escucho. Alex, antes de que se Venga, le. vamos con el reto. Va. Dice Gantó que se le ha caído Tinder y que se tiene que reír con algo. Vale, ¿El qué ahora se me sí, ¿eh? cae? Dice el Oscar que se le ha caído el Tinder y que está aburrido, que se quiere reír de alguien. Vale. A ver, Abierto. Venga, ahora me Sara, dices, buenas noches, Pani, ¿eh? guapa. Ay. Buenas noches. Vale, Pani, ¿cómo Venga, se buenas ve? ¿Se noches. ve bien ahora? Ahora sí, perfecto. Pues va. Vale, pues venga, empezamos. Tú Venga, Fran, dirás. concentra. El récord no sé qué lo tiene. Creo que Brian también con 9 o Con así. 8, con 8 o 9 está el récord. O Alex Bermejo el otro día lo hizo bien. Vale, Venga, pero empieza. escucha Venga. un momento. Espera, espera. Sí. Hable el Pani. Puedes. Pani creo que lo digo doble, ¿eh? Doble. Pero bueno, a ver, habla un poco, a ver si lo podemos hacer así. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no, que habla Si soy Les. un poco doble, pero. Si no, que habla Les. Con lo mismo. Bueno, sí, igual. La pregunta es, de tu último año en el Badalona, la 16-17, solo sigue un jugador allí esta temporada. ¿Me sabrías decir quién es? Usted. Sí, señor. Bueno. Este tío es muy bueno, ¿eh? Es el capitán Capitán, sí. del equipo. Y creo que tiene 40 años, ¿eh? Por allí andará. Sí, 39-40 puede Yo lo ser. recuerdo en el Sí, Levante, sí. les he dicho a Alex antes, de cuando yo Sí, sí. era chiquilín. Él estuvo en primera en Levante, sí. Sí. Ah, después, una cosa, Pani, en el directo se nos está viendo a los tres y la Sí, imagen. sí, Vale, sí. perfecto, perfecto. Vale, una de una. Venga, a ver esta. ¿Qué dos jugadores del Español B de la 2010-11, que estuviste tú, comparten categoría este año contigo? Es decir, ¿qué jugadores de esa plantilla están en Segunda División A este año? A ver si los sacas. Oscar Sierva ¿Es uno? ¿Sí? y en teoría Manu Molina conmigo. Hay otro. Te Hay tenías que otro. decir dos de los tres, que seas buena ya, pero hay otro también. Ah, vale. Vale, espera. David López Ver si lo primera. sacas. Pero bueno, te he dicho dos, ¿eh? Esa me la vas a contar Sí, buena. Pero no, espera, no. lo... Es buena, es hay buena. que Te voy a sacarlo, contar hay que una. sacarlo. Es buena. Vas dos de dos, vas dos de dos. Sí. Hay que sacarlo, pero diría que. Te podría decir alguna pista. Ha jugado en primera, pero ahora ha vuelto segunda.
pero jugó en primera y es atacante. Es atacante y te saca unos años. Es atacante y me saca unos años. Sí, sí, sí. Vale, pues yo porque ahora se ha conectado al móvil, ahí el ordenador. Pues qué bien que te escucho, vale, ahora, vale. Fran, por favor. Sí, ahora se te escucha mejor aún. Sí, vale. Es atacante y te saca unos años, sí, sí. Llegó a primera división mayor ya, para ser profesional. Hace 2 años, si no me equivoco. Y ahora ha vuelto a segunda, al Tenerife. Bueno, al menos me ponía que estuvo ya, en esa plantilla. Ahora, era Enric Gallego. No sé si... No te escucho, si ahora, no comparto. Ahora no te escucho. El ordenador, ¿no? Te escucha un momento de puta madre y ahora ya no te escucho. Sí, ahora no se escucha. Prefiero el plan de antes. Sí, sí, sí. A ver si esto directo nos da para comprar auriculares y que vaya bien todo, porque no se le escucha ahora. No sé qué es. O sea, de repente te he escuchado bien y me has dicho, se ha encendido el ordenador y ya no te he escuchado más. Sí. Bueno, si no, sácalo de ella la llamada y vuélvelo a meter, que antes ha funcionado. No, yo no lo he sacado, me he ido yo y he vuelto. Es esto. Bueno. Ahora, Fran. ¿Ahora? Ahora. Sí. Yo qué sé, los cafés estos. Vale, pues... Mira, era Enric Gallego, digo, ¿coincidiste con él o no? No, yo, Enric Gallego no estaba en... este año. Ah, pues yo, en el... Vale. He decidido con él en Badalona, con Enric. Vale. Bueno, pues igual, has dicho los dos. Sí, has sacado los dos que eran. ¿Cómo quedáis en segunda B en tu primera temporada en el Ibiza, en la 2018-19? Damos por bueno más menos uno en la clasificación. ¿Qué posición quedáis? Dos. En el 18-19. ¿Qué posición has dicho? Sexto o séptimo. Pues sí, señor. Entramos en Copa del Rey. Sí, señor. Tal cual, sextos. Tal cual, sí, sí. Ojo, el recre, sí, una pena lo del recre. Sí, el decano. Ah, de momento 3-3. A ver esta. ¿De qué color era la indumentaria del Ibiza el año de su fundación en 2015? Roja. Joder, sí señor, sí, sí. Va enfilado, ¿eh? ¿Esta por qué? ¿Por qué la sabes? ¿Te has estudiado la historia del Ibiza? Habrá fotos. Tengo suerte que por historia el club es bastante nuevo y bueno, al final... Sí, eso sí. Eso también. Lo que de esta plantilla no conocerás a nadie, ¿no? ¿O también conoces a alguien de la primera plantilla de esta imagen? De hecho, el que tenemos de delegado de campo, Ángel Moreno, que también hace cosas por aquí por el club, él estaba. Está, pero en la imagen esta sale. Sí. Vale. Y está, bueno, parece Víctor Mollejo, este. Supongo que no lo es. Vale. ¿Cuál es tu valor de mercado según Transfermarkt? Damos por bueno error de 75.000 euros. De 150.000, yo qué sé. Pero... 150.000, dices... Respuesta final, Frank. Hay una... Solo hay respuesta una. Final. 200, dice. 250. Respuesta final. 250. 250, ha dicho. Vale, pues es buena, porque... son 200.000, ya por debajo de los 75.000 de error. 5 de 5. Bueno, pues a ver si falla alguna de las de fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué jugador lleva...? No sé, porque no uso mucho esa página, pero... ¿Qué jugador lleva el número 19 de Ibiza esta temporada? Es que no lo escucho, Pani. Dime qué ha dicho. Yo sí lo escucho. Estoy pensando, sí. Se me oye, ¿no? Vale. Sí. El 19, ¿quién lo lleva? A ver si va a hacer 10 de 10. A ver si va a hacer el primer pleno. Es... Grita más. A Fran, no se te escucha. ¿Me oye? Se te oye. ¿El Mati? Respuesta final. ¿Has dicho respuesta final? Mati. Dice que es... Mateusz Bogusz, vale. Sí señor, ¿no? Sí señor.
Le llamáis Mati, sí, sí, es Mati. Sí, señor, es Bogus. Mati. Vaya dos golazos ha metido esta temporada. Tres. Total. O tres, increíble. Tiene un cañón. Muy bueno, ¿no? Solo de golazos, sí, sí. Estaba en el Logroñés el año pasado, sí, yo sí, lo recuerdo. Pero metió solo un gol. Allí no jugó mucho. Metió solo un gol, yo lo recuerdo el año pasado. Y es que tendrá 20, 21 años, joven, ¿no? Muy bueno, tío. Recién cumplidos hace un mes. ¿Cómo os comunicáis? ¿Habla español o qué? Muy poco en inglés y bueno, cada vez va aprendiendo, pero tiene 20, habla en inglés. ¿Tu inglés? ¿Qué tal tu inglés, Fran? ¿Eres de los que sabe inglés de la plantilla y te comunicas mejor o te cuesta más? Me puedo hablar con eso, pero bueno, en plan indio y a ver, no lo hablo mal, pero tampoco. En plan ahí señas. Bueno, vale. El que mejor habla inglés, digamos que es el... Ejemplo así, siendo español, Goldar es el que creo que mejor habla. Vale. Creo que si fue a Pape o alguno lo escucha hablando. A Pape, Kevin. Pape supongo, porque ha jugado en primera y con jugadores poco más internacionales. Pero que mejor habla es... Bueno, y Castel, que estuvo en Australia y eso, y por allí abajo. Sergio Castel, también. ¿No? También ha... Pero Goldar muy bien. Bueno, pues 6 de 6. A ver si va a hacer el 10 del pleno, ¿eh? Naces en el 87. ¿Cuál de los siguientes no nace el mismo año que tú? Piqué, Messi, Benzema o Agüero. No nace el mismo año que tú, uno. Piqué y Messi 100%, que me enfrentaba a ellos. ¿Sí? Benzema. Estoy con la duda, ¿eh? Elige. Tienes opción al pleno. Benzema. Benzemiau. Opción final, Benzemiau. Joder. Sí, Venga. Ha dicho que sí, ¿no? Venga, pues es Agüero. Ah, bueno, alguna tenías que fallar. Es Agüero, pero sí. Y Benzema del 87, que tenía ahí la duda, sí, de uno, de que tuviera uno menos también. No. Benzema, otro golazo, el domingo. Sí, es que para mí es de los delanteros más completos que he visto yo. Para mí es el mejor del jugador de la Liga Española ahora mismo. Sí, para mí también. ¿Eh? No sé cómo lo ves tú, Fran, pero para mí es el mejor jugador de la Liga Española. Para mí es el mejor jugador de la Liga Española. Y de los mejores delanteros... La historia. Que he visto yo. Me encanta. En directo, seguro. A mí también, me encanta Benzema. Y soy del Barça, ¿eh? Pero... Sí, el más. Sí, seguro. Luego están... Es que es brutal. Los que tienen gol, como Lewandowski, que tienen gol. Son otro. Pero completo, que te da todo, Benzema. Todo. Es que es brutal. Sí. Bueno, primer fallo, no pasa nada, ojo, que optas al 9. Así que, ¿quiénes son estos? Uno lo has tenido como entrenador, pero a ver el otro. ¿Y él? Tengo problemas de escuchar, Pani. No te escucho, Fran, no te escucho. Se te ha cortado. Vale. Yo no he escuchado. Uno es Munitis. Sí. Uno es Munitis, que lo has tenido como entrenador. ¿Y el otro? Otro me suena mucho, pero cuando me digas el nombre te diré que vale, pero... Ya. Con el nombre vas a decir, me cago en la puta. Bueno, piensa a ver si te la quieres jugar con alguno. Con algún nombre. O sea, sí, cuando me digas el nombre sí, pero ahora... No sale, ¿no? Cuando no sale. Hemos visto alguna imagen suya aquí en el canal, ¿eh? Alex, recuerdo. Sí. Bueno, ganó la UEFA Europa League. La Copa de la UEFA, sí, señor. Sí. Contra el Fulham, supongo, ¿no? Fue el año contra el Fulham. Correcto. Con Forlán y Agüero. Sí. ¿No tienes un nombre, Frank? Era el capitán del equipo. Cuando se lo digamos va a decir, hostia, es verdad. Da rabia esto, ya nos ha pasado a nosotros jugando al pasado. Deja un momento, que voy a ampliar la pantalla, espérate. Vale. El nombre no saldrá, ¿eh? Te aviso. No, quería verle mal la cara. Me suena. Cada vez me suena sí. mal, pero... Sí, te da la rabia, ¿eh? Y porque es que lo tengo ahí, pero no me acuerdo. Si lo decimos ya, Alex... Me lo paso. Bueno, que espera, ¿quieres probar? Era defensa. Era lateral izquierdo, no sé si lo recuerdas. Sí. Yo sí. Joder, sí, pero no me... Ahora no me... ¿cómo era, tío? Que no me acuerdo, no me sale.
¿Jugó en Mallorca? Pues no, no. Jugó en Mallorca. Sí, sí, jugó en Mallorca, jugó en Mallorca. Sí, ¿en Mallorca? Jugó en Mallorca. Zurdo, lateral izquierdo, chutaba faltas. Tampoco era un ¿cómo se llama? Un regalo de la naturaleza en técnica, ¿eh? No, no era un especialista, pero bueno. No. Bueno. Bueno, no quiero no hacer saldrá. Trampa y buscar es, a quien es, era Antonio, era Antonio. Antonio López. Antonio López, claro, ¿ves? Pero es que digo, no me va a salir el puto nombre, no me va a salir. No, no, cuando no sale, no sale. Puedes estar aquí 2 días y no saldrá. ¿Cómo no corría? Saldrá. Como un armario, ¿eh? Con la pelota, madre mía. Sí. Sí. Cuando el Atlético, ¿te acuerdas que llevaba publicidad de películas en la camiseta? Películas, sí. De Colombia. Spiderman, sí. Que si dos policías rebeldes dos, era policía brutal eso. Ya, es verdad, aquella época. Sí, sí, sí. Así, Antonio López, bueno, claro. Llevas 2 fallos, pero bueno. Te faltan 2 preguntas, va. Está, no sé si has jugado, pero el estadio de la Ponferradina. Toralín. Bien, fácil. Vale, allí, vale, bien. Vaya campo me bien, ponéis. Bien, bien. Podrías, cabrón, podrías haber mirado mi historia, ¿eh? Tengo mala experiencia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ahí perdí un playoff de ascenso en penaltis con el San Andreu a segundo. ¿Con el San Andreu de aquí? ¿En qué año? Eso sería 2012, creo. ¿Pero contra el Barça B? ¿Contra el Barça B o contra la Ponce? Nosotros quedamos primeros y quedamos campeones, y entonces jugamos contra la Ponce, empatamos, 0-1 en casa y 0-1 allí, y no la jugamos a penaltis. 12 penaltis tirados y fallamos en el octavo. ¿Fallaste tú? Yo no. No jugué. ¿Tú lo marcaste no jugué o no? Ahí. Ah, vale. No, no, yo vale, no. Vale. El 2012. Era muy joven. El 2012, Fran. 12, ¿verdad? Tenía yo ahí 22 años. Estando en el San Andreu. Estando tú en el San Andreu, has dicho, ¿eh? Sí, señor. Y entonces luego, como quedamos primeros, teníamos la repesca y fue cuando nos elimina el Barça. El Barça, sí. Que ganamos... Le ganamos a la Universidad de Las Palmas, me parece que fue. Luego, pues, perdemos con el Barça B en un poco ahí... Un penalti de Nolito injusto. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de ese... O sea, no tengo muy buenos recuerdos. Ni yo ni mis padres. Vale, pues... Que los jóvenes... Te aseguro que no lo he buscado, ¿eh? Ha sido suerte, ha sido... Te iba a poner el del Burgos, pero he dicho, a lo mejor es muy difícil que ha subido este año. ¿Lo sabías, el del Burgos también? ¿Burgos es el plantío, puede ser? También, se lo sabe sí, todo. Sí, sí, sí. Todo, sí. Se lo sabe todo. Vale, sí, sí. Vale, pues estás... Que si aciertas esta, haces 8, que no estaría nada mal, ¿eh? La última, va. Esta es de fútbol ya en general. ¿Quién gana la Champions el año de tu nacimiento, en el 87? ¿El PSV, el Porto, el Milan o el Ajax? Cuando naces tú, ¿quién gana la Champions ese año? Podemos quitar el 87, el Porto lo podemos quitar, ¿no? Que en teoría ganó con Mourinho, aquella. Bueno, sí, pues. No damos pistas. Haz tus números. Haz tus números, sí. Sin números, ¿no? Igual ganó otra. Súmate todas las que tienen cada uno. Todas las de las del Milan, el Ajax. Esta va a ser No es fácil. No es fácil. Esta la última normalmente pongo la más difícil. ¿O los 4? Es que ya no dudo. Voy a jugar... A ver, los 4 pueden ser. Sí, los 4 pueden ser, claro. Ah, ya no lo sé. Bueno, me la voy a jugar al... al Ajax. Al Ajax. Respuesta final, Ajax. Pues vamos a ver la respuesta y es el Porto, ¿eh? El Porto de Mourinho. No, no, no el de Mourinho, exactamente. Pero es el Porto. Sí. Puedo decir, venga, al Porto, porque como no me habéis querido, no me habéis querido dar pistas, pero... Pues sí, sí, contra el Bayern de Múnich. Soy sincero, me encanta la Champions y su historia, pero de estas Champions es de las que menos sé, probablemente. ¿Eh? No. Es la de el jugador, el mejor jugador era Rafa Majer. Majer, sí, me acuerdo, pero... Sí. Era Majer. Estoy viendo las semifinales de la Champions, ¿eh? Los cuartos de final, ojo, le dan miedo. Porto, Brondby, pues... Besiktas, Dinamo de Kiev... Bayern claro, en esa época... y Estrella Roja, Real Madrid. O sea... en esa época... Bueno, 7 de 10 igualmente está bien. 7 de 10 está bien, ¿eh? Igualmente. No,
Me ha dado rabia la de Agüero, o sea, la del 87. Ya, estabas entre dos al final y has tirado por pero el bueno, tema. Siete, bueno, diez. Mírate aquí, mira, hablando del San Andreu. ¿Te ves en la foto? ¿Te reconoces? Has sido muy joven. Ese es el año. 21 añito, 22, un chavalín. Creo que ese es esos son dos años después. No, esos son dos años después ya. Fue dos épocas, tres épocas en San Andreu. Ahí es cuando volví del Español. Vale. Esa es mi hermano jugó allí de División de Honor, en el División de Honor, que creo que coincidía que tú estabas en la primera plantilla, pero él estaba en el División de Honor de juvenil en esa época. Y aquí tu ficha de la que hablábamos antes, tu ficha del FIFA de este año, que llegas al plata por un punto, ¿no? Si no serías bronce con 64, ¿no? ¿O me equivoco? Pani. No tengo ni idea yo. Yo soy inviciado, sí. Sopani. Sí. Eso, bueno, eres plata que no está mal, no está mal. ¿Es el primer año que sales en el FIFA o ya habías salido en el FIFA? Con el Español, pero en lo típico, en los reservas. ¿El primer equipo que no salía ni tu imagen? No, me parece que no. Salía bueno, pues ahora azurdo. Ya sales aquí era azurdo, en el último. En ese juego era azurdo. Estás de acuerdo con que te pongan 42 de tiro, ¿eh? Eso que no metas gol te lo han penalizado. 42 de tiro, tú. Cabrón. Bueno, pero ritmo con 34 años no está mal. Me sale el tiro de fuego, bueno, no está mal. Algo más podría haber puesto. Sí. No, es que no tengo ni idea, porque hace tiempo que no juego al FIFA y no sé cómo van. Sí, yo ahora lo he dejado un poco de banda. Bueno, cuando nos has dicho el tema de qué serías si no fueras futbolista, te has lanzado por bombero. Nos has mentido un poco, ¿no? Porque lo que no sabíamos es que te has ido a Ibiza a ser de DJ, aparte de futbolista. Sí. El Grima DJ, pues te ha tirado un poco y te has ido a Ibiza de DJ. No lo querías decir, pero... Este es el cierre. El cabrón siempre... No, o sea, DJ imposible. El cabrón nunca me dejaba tocarle los... Mi hermano pinchaba con discos y él nunca me dejaba tocárselo. Me echaba bronca, dice que me los iba a cargar, porque aparte que dice que soy manaza, pues que... y no me dejaba tocarlos. ¿Cómo se llama tu hermano? Esteban Grima. Esteban, pues que sepas que te ha engañado y hace de DJ en Ibiza. Aparte de futbolista, ha acabado haciendo también tu hobby o profesión en Ibiza. Pero bueno, mucho menos me esperaba esto que encontré por internet. Mucho menos me esperaba esto. Esto ya, ni mucho menos me lo esperaba. ¿Cómo le gusta la noche? Lo de DJ aún, pero que te gustara tantísimo la noche, esto ya no lo sé. Si a tu entrenador le gustaría a tu entrenador y a ver esto, ¿qué haces por las noches después de los partidos? Sí, me gusta como a todos, pero también, bueno, cuando se puede, pues sí que me gusta salir. Sí, pero esta foto, esta foto que es de después de la derrota contra Eibar, pues no, supongo que no. No te la habéis sacado de anoche, ¿no? No, esto es del ascenso del año pasado. Después no, es del ascenso, hombre. Es del ascenso del año pasado, hombre. En el ascenso no tendría ya ni en lo que llevo en el cuello, seguro, sí. se la hubiera dado alguno de por ahí. Es la red del partido del ascenso, sí. Es que no es broma. Este es Fran, el día del ascenso. Pues podría ser. Bueno, buena fiesta. Si llega a estar abierta las cosas, podrían haber sido tranquilamente. Bueno, claro, tampoco es verdad. No hubo mucha fiesta, podemos decir, por el tema del COVID. Bueno, no se pudo. Hicisteis algo más en Petit Comité. Petit Comité. Comité y acabamos en casa algún compañero, pero poco. Claro, poco, claro. Sí, pero os lo pasasteis bien, seguro, hombre. Os lo pasasteis bien, seguro. Sí. Pues esto que nos decías de bombero, otra bien tirada, pero nada, haces de gogo y de DJ, aparte de futbolista, por eso has elegido Ibiza. Ya no nos vas a engañar más. Y bueno, lo que te decía de la música, vamos a ver qué tal se te da antes la música. Antes de irte, no sé si lo vas a escuchar. Antes de irte, es lo último. Ah, bueno, espero que sí. Te voy a poner tres pistas, tres canciones, 10 segundos. Tú me tienes que decir cómo continúa la canción, Me tienes que decir cómo continúa la canción, a ver si lo sabes, cantar, al menos, ¿no? Quién es el cantante. Sí, cántamela, como en el pasapalabra, ¿no? Cántamela, no me digas... Yo te la pararé y tú me la sigues como sigue, no me la digas ahí... Pues sigue como el bandolero. A lo mejor no la sabe, ¿eh? Cántamela no sabe. Y si quieres la bailas, ¿eh? No, pero cántala, va. Te pongo 10 segundos, cuando acabe tú me la sigues, ¿vale, Fran? Venga.
Yo no escucho ahora. ¿Tú la escuchas, Fran? Yo no. Yo no escucho nada, Alex. ¿No? No. ¿Tú, Fran, has escuchado? No, tampoco. Pues... hostia, no sé. ¿No ha escuchado a nadie y por el chat tampoco? No, no, yo estoy escuchando en directo también y no se escucha. Bueno, pues entonces intenta compartir tu... Bueno, no sé. Y si raro. Cojo yo... A ver, que le pongo sonido al directo. No, porque no se escucha el directo, Fran. Que lo llevo yo y no se escucha. Sí, mira que yo lo escucho fuerte, ¿eh? Mira que yo lo escucho fuerte. Espérate, espérate. Bueno, ahí... Vale. Si no, intentas ponerlo tú. Es la última diapositiva. Ya lo pongo intentas yo, poner tú. Que... Ya para acabar, es lo último. Ya lo comparto. Deja de compartir, Aleix. Sí, dejo de compartir. Un momento. Ya es lo último. Dejar de transmitir. Inténtalo poner tú, a ver. Ay, ¿qué tal? Ya lo estoy liando ya. Es que tengo el ordenador lleno de mierda. A ver aquí. Cuidado, a ver si se va a colar el porno aquí, en directo. ¿Cómo lo hago esto? A ver. Vale, pues no. Intenta ponerlo tú. Hostia, estaría bien que se escuchara, ¿eh? Ah, con lo que lo he hecho esta tarde. ¿Cuál es el canal de YouTube de Futbolero? Pues aquí lo tenéis. Mañana colgaremos la entrevista. Ver, aquí lo espérate. Tenéis, ¿eh? Aquí lo dejo en el chat. Es Futboleros TV, tal cual, ¿eh? Rafa. Espérate, a ver si puedo. A mí ni me sale, Alex, en el PowerPoint. No me sale la música. Te sale. No me sale la música. Te tienes que apretar encima. Tienes que apretar encima del. Hombre, del eso ya me lo imagino eso, pero no me sale el emoticono. No soy cateto, pero no, no tanto. Encima del emoticono no. Si te pones encima abajo te sale como una pista de reproducción. Que no, ahí tienes que reproducir. Que no, hermano, que no, que no, que no me va, no me va. Cantar, Por mí de puta madre. Se ha salvado, yo creo, ¿eh? ¡Ah! No me va, Alex, no me deja, bueno, no me sale vale, nada. Vale. Pero bueno, ¿era Melendi? Es que no lo has escuchado yo tampoco. Es que una era de Melendi. Como antes ha dicho algo, de, se ha inventado Melendi y me ha hecho gracia, porque una era de Melendi. ¿Sí o no, pues? Ah, hostia, sí, es sí, que sí. No las yo no las puedo escuchar, Alex, tío, no me funciona. Una era de Melendi. No iba a acertar, porque soy malísimo para lo de las letras, pero malísimo. Puedo escuchar una canción mil veces. A ver, ¿cuál era, Alex? Pero te puedo cantar yo, ¿eh? Puedo cantar yo y tú me sigues. Yo no quiero que cantes. No, no, yo canto y tú me sigues. Para ver si te la sabes. En teoría venga, son canciones probar. Conocidas. Lo probamos, sí. Ya que voy a preparar. Yo no me la sé, vale. Yo no escucho Melendi, eso estoy seguro. Va, la de Melendi dice así. Yo, hostia, canto muy mal también, pero es igual, tú también, ¿no? Tú me acompañas en el cantar mal, ¿no? Gracias. Vale, vale, un buen dúo. Vale. Vale. Dice, yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme. Alguien del chat la sabrá, ¿eh? Sí, ah, te lo repito. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme. ¿Qué le tiene que prometer? Alguien por el chat claro, lo sabrá segurísimo, cabrón, ¿eh? O sea, cantas horrible y ya no sé ni qué cante. Sí, la verdad que sí. Que canto muy mal, pero la gente, alguno lo tiene que saber por el chat. Joder, Rafa no Ancor, no sé si es esa. Yo hubiera dicho subir a no, primera no. O algo así. No es el mundo. No es el mundo. Alguien lo sabe, Rubensio, Sergio, no me. Claro, mira, tu hermano lo sabe. Tu hermano, hermano grande, sí. Grande. No, la gente, joder. ¿Cómo me he coronado, sí, sí. Me he coronado. Mejor esto que poner la música. Te digo la última otra vez. Era... Yo podría prometerte el mundo. Tú prométemela. No te gusta Melendi, te lo has inventado antes, pero vamos, lo que te gustaba Melendi, te lo has sacado de la patilla, ¿eh? Ya, te lo has inventado, que te gustaba Melendi, vale, vale. Hartando, bueno, hijo de pues, puta. Y no se la sabe. Nada, prueba algo. Que, ahora di creo algo. Que sí que me suena la canción. Ahora que ya la has visto, ahora que te la han dicho, ya te suena, ¿no? No lo vi. Chal, la verdad. No, hombre, que es broma, es broma. Regálame es broma, el qué, Alex. Yo es que no lo sé. Lo he visto. No, pues te la canto y tú me dices una palabra. Si no lo es, pues quedará bien. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométemela. Di algo. No me dejes solo. No me dejes solo, tío. La luna, di algo, tío. Una palabra. La, ya sabes el género, ¿eh?
¿Para qué? Última, piénsate una cosa, yo la canto y tú me dices algo. Me la sigues cantando, pero diciendo alguna palabra, que te, ¿vale? Te he dicho la verdad, que era malísimo con las letras y sé qué canciones, pero... Yo no la había escuchado en la vida. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Que también la tengo el nombre. El nombre no lo sabes, ¿no? Yo tampoco a lo mejor no lo sabía, ¿eh? Pero que sé, me parece que sé qué canciones, pero ni puta idea. Mucha que era vale, piénsate, nos inventaremos la canción, piénsate la palabra, yo canto y tú me la sigues con la palabra inventada, ¿eh? Y haremos una canción de Futboleros TV con esto. Y terminas así, y terminas y por todo lo alto, tío. ¿Eh? ¿Tienes la palabra ya? No. Bueno, la inventada, sácate una inventada, ¿vale? Venga, va, haremos la canción nueva de Melendi, que es "Yo podría prometerte el mundo, tú prométemela". Tú prométemela, no sé, la... Tú prométeme... ¿Podría ser? La sonrisa. Bueno, no. No, buena patillada, no. Era, la... tú prométeme la madrugada. Ni idea. Madrugada. Antes al principio, en una... ¿Te lo he dicho antes? Sí, es que como se va cortando... Chat, ¿ha dicho la madrugada o no soy yo que estoy sordo? Madrugada, pero digo, escucha, no voy a decir eso porque parece... O sea, ni de coña con el mundo. Pero te había dicho... Sí, bueno. Vale, yo lo creo. Puntos, yo me lo creo. Que no pasa nada. Yo me lo creo. Aquí no se habrá cortado, entonces. Se habrá cortado, vale. Buena. Pues, bueno, a ver si ha vuelto WhatsApp, ¿no? Sería importante antes de ir a dormir. No, ir a dormir, nada. Que hay una de Estopa, que a ver si te la sabes. Esta yo creo. ¿Te gusta Estopa? Pero escucha, la primera vez sí que te había dicho la madrugada. Pero... Vale, no, que sí, me lo creo. Lo que no lo... El bar se te habrá cortado. No, se te habrá cortado. No, me lo creo. No hay puntos aquí, no pasa nada. De Estopa, a ver qué tal de Estopa. Ahora te canto, a ver qué tal canto Estopa, No, mejor que no canto yo es que... Vale, eso. Dice, que un chat panda se me cruzó y se comió el... Score. Vale, bien, ahora sí. Bien. Pues si son de Cornellá, si son de Cornellá, bueno. Y claro, si son de aquí de Cornellá, vale. Aquí sí, el juego del calamar. ¿Has visto el juego del calamar o no ves series? Lo estoy viendo, me quedan un par de capítulos. Yo creo que la voy a empezar mañana, creo. No sé, voy a ver. Bueno, al final, mucho bombo, ¿eh? No está mal. Sí, bueno, está bien. Alex. Yo no lo veo. Vale, la última ya, que habían tres. La última, esta, a ver cómo la canto. Es en inglés. Capaz, este. O en francés, este. Yo quiero que cante el canto. Vale. Ahora quiero que cante también. Dice... Escucha, que cante el canto por aquí. Es que no, ahora dirá que está con el Mac y que no sabe. Ahora se inventará aquí. Sí. Algo se inventa o desaparece. Sí. Bueno, bomba esta canción se conoce mucho. Venga, Les, métele. Va, ¿eh? Vale. Que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia ahí. Historia ahí, pues de acá. Es la del canto del loco. Bien. Sí. Dice, quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al canta, pasar. Canta. Sigue. Que no me miren más al pasar. O algo así. Mal al pasar. Estoy cansado. Yo soy como tú, Fran. Es el estribillo y ya está. Ahora te tienes que inventar. Que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia. ¿Y qué? Cambiar o algo así. Voy a cambiar. Antes de cambiar, ¿qué has dicho? Antes de cambiar. La misma historia, quiero cambiar, ¿no? Algo así es. Sí, y quiero cambiar. Vale. Bien. Nada, yo creo que no eres tú el del canto del loco, Aleix, porque cantas fatal, cabrón. Canto fatal. Me dice Garrido, Aleix, seguro que no... Que Dani Martín no te llamó para la vuelta del canto al loco. Sí, pero ya vio cuando hice las pruebas que no servía, que no sirvo ni para streamer, cómo voy a servir para cantar, Garrido, ¿eh? Nada, ni futbolista, ni streamer, ni cantador. Pues... Bueno, sí que me llamó. Bueno, hemos visto que lo de Melendi se lo ha inventado. La única que nos ha sabido es que la sonrisa, ¿eh? Promete... Yo quería prometerte el mundo, tú prométeme la sonrisa. Melendi le gustaba, dicho. Ha dicho la madrugada, si lo ha dicho. Sí, es verdad, pero sí, es verdad, no me acordaba de eso. Decir, pues no estaba mal. Está bien jodida sacarla,
Me ha costado sacarla porque está fatal en esa. Esa la no, yo sí, reconozco, no, no. A ver, si mi compañero canta como los jetes, tío, ya está, no pasa nada. Hola, si lo admito hasta yo, ¿eh? Sé hacer cosas mucho mejor que cantar. Cantando así, a lo mejor llegas a la selección española cantando así. Sí, tal como se va ahora. A lo mejor Fran te llama Luis Enrique, estate atento al móvil, ¿eh? A lo mejor te llama Luis Enrique. Para hacer ahí la función de Pepe Reina, bien. A ver. Sí, no. Te puedes llevar a Javi seguro, también. Eso ya es... Te puedes poner a cantar La Sonrisa, sí, sí. Con Pepe Reina. Esa de Melendi solo la conoce Melendi, dice el hijo de puta. pues nada, Fran. Muchas gracias, Tete. Te has pasado. Yo de puta madre. Muy buena horita y media, ¿eh? Mil gracias, sí, me lo he pasado, la verdad, que muy bien. He estado muy bien aquí contigo. Guay, encima, bueno, sabiendo que había gente ahí de... del pueblo y eso, Ibiza, y conocido. Y de Olesa. Y de Ibiza, sí, claro, sí, sí. De Ibiza también, no pensaba. Sí, con sí, esto de. Con esto que han caído las redes sociales, pues bueno, no se ha podido ahí publicitar mucho. Sí, bueno, hay gente de Galicia también, ¿eh? Hermanos, se ha suscrito hasta un chileno, se ha suscrito, bolo. Imagínate. Sí, Clemente, un chileno, sí, sí. A ver qué. Conocerá del FIFA, a lo mejor, ¿eh? Bueno, mira que. Ir de fiesta y que estabas tú de DJ o de gogo ese día. Ideal, mister. Que como no te saque el pan y llama a los Green Warriors. No, yo ahora tengo semanitas de fútbol. Ahora me voy a Italia a ver fútbol y luego a Getafe. Pero ya hablaré con Carlitos y Oscar y esta banda. A ver si... Es que a mí las islas me gustan más de invierno, que soy más tranquilo. Yo ya tengo una edad ya. Ahora, es un septiembre, octubre, la verdad que la isla también... Mola mucho porque sigue haciendo más calorcillo, el calorcillo, buen tiempillo de mar. Sí, te vas a las playas que se puede estar bien. A mí es que agosto, o sea, me gusta, obviamente, pero está muy bien las playas y pues ya demasiado ajetreo. Ah. Yo ya no estoy para esos trotes. Eso cantó y esa gente sí, pero yo fútbol y poco más, ¿eh? Zaragoza, hora y media. Zaragoza, hora y media. Tardamos yo y Carlitos, ¿eh? Sube, baja. Y ahora ya, a ver si... Pues... A ver si nos vemos por ahí, por la estilla. Sí, cuando, sí. Cuando queráis, estáis invitados al partido. Dicen que nos dedique un gol en su próximo gol con una celebración para futbolero, pero si dice que no marca goles va a ser complicado. Pero bueno, yo te invito a hacer un canto de sonrisa, ¿eh? Que te cantes algo, que te pongas ahí con el micro y hagas que cantas, para dedicarlo a futboleros. Fran, Alex lo sabe, mientras me dediques una tarjeta amarilla o algo, yo a mí me gusta, soy más así, más rústico, así que yo. No hace falta que hagas nada, yo te veo todos los partidos, así que yo ya me sentiré contento, no te preocupes, así que... Si te animas a nada. Cantar una sonrisa, ya está. No sé nada, Conner, te cae alguna, yo siempre le digo al Perita, segundo palo van todas, Fran, o sea, eso no falla, así que... Yo también se lo digo a mi hermano, se lo digo a mi hermano yo también. Corners al segundo palo, que siempre caen ahí, siempre sale ya. Uno para el segundo palo. Bueno. Y por el medio, bloqueo, bueno, todo, pero sí, sí, si cae, venga, yo os hago la celebración esa como si... Esa, cantando, has cantado muy bien, tío, Te has inventado la letra como yo hago siempre. Cántate algo con Javito Lara, que seguro que canta mejor Javi que tú. Lara. Seguro que le va al karaoke. Bueno, sí, no hablo yo de cantar porque, madre mía, qué nivel he demostrado, Y nada, lo que habéis hecho hacer tú. Muchas gracias por tu ratito, mucha suerte en lo que os queda de temporada y... Muchas gracias a vosotros por invitarme y eso, y nada. Encantado de haber pasado por aquí. Encantado de conocerte. Encantado, y, tío. Y nada, pues ya nos veremos. Tío de puta madre. Cuando... Sí. A ver si cuando queráis venir. Bueno, hablo con la banda y Alex también, que venga también si quiere, que le encanta Ibiza. Sí. Alex, que a Alex le encanta Ibiza. Yo he ido dos veces este verano, pero yo no iba a ver fútbol, iba a lo que iba, ¿no? Yo sí voy a ver fútbol, ya. Yo no salgo, Fran. Yo soy un tío... Nos pasamos por camises. Nos pasamos por camises a verte. Y nada, pues bien, no gracias a ti, gracias a toda la gente del chat, también a los que habéis suscrito, a los que habéis estado por aquí. Sí. Nosotros, Pani, nos quedamos un momento ahora. Sí, nos quedamos un ratito, pero no mucho, que mañana a las 5 yo tengo que levantar el país, Esto no se levanta solo. Un ratito. Perfecto, Fran, pues buenas noches, tío. Bueno, Fran, muchas gracias. Gracias y vamos hablando. Chao, Fran, amigo. Chao, tío. Un abrazo. Luego. Hasta luego.